Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gilardo, buenas noches. Buenas noches, Sofía, a usted y a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio dedicado para las historias, crónicas y reportajes con espacios de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre 10 años después, ¿qué pasó con las víctimas del atentado al Palacio de Justicia en 2008? Se revive el caso del médico pediatra que falsificaba y distribuía vacunas para los niños. Abogados de la parte civil y víctimas piden que el caso no quede en la impunidad. Terapia de choque, detalles de las jornadas de prevención a las drogas que adelanta esta comunidad terapéutica ubicada en la Vía al Mar. Lecciones de emprendimiento, una de las empresas vallecaucanas con mayor crecimiento en el último año, exporta fajas a Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Y al cierre, el reconocimiento a un funcionario en Buga. También una entrevista con el representante de la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y empezamos con la historia de los comerciantes que resultaron afectados con el atentado del Palacio de Justicia en el 2008, que dejó 4 personas muertas y 26 heridas. 10 años después, nadie responde por los daños económicos y morales. Mientras tanto, los empleados del Palacio de Justicia también siguen pagando las consecuencias de este atentado. Nada. Él es Jairo Páez, un hombre a quien la vida le cambió desde el 31 de agosto de 2008, cuando una explosión acabó con los sueños de toda su familia. Se trataba del atentado al Palacio de Justicia de Cali, que generó gran conmoción en la ciudad. En este lugar, sobre la carrera 10, explotó en su momento el carro bomba que estremeció a toda la ciudad. El local donde yo estaba fue el más afectado de todos porque quedó directamente al frente del carro. Entonces todo quedó totalmente destruido. Se perdió todo lo que yo había hecho. Dependíamos muchas familias de ese negocio. Como Jairo, son muchos más los que hoy, 10 años después del atentado, siguen a la espera de ser reparados, ya sea por las FARC, a quienes les fue atribuido el ataque terrorista, o por el Estado, al que las víctimas demandaron porque, según ellos, las autoridades no garantizaron la seguridad en el sector, a pesar de que había información que avisaba de una posible acción terrorista. Fue una negligencia. ¿Entiendes? Si la policía atiende el llamado de la Junta Comunal de esa época, de los comerciantes de esa época, les asiste a la reunión, escucha de que había una gente que había anunciado, entonces ahí se demostró precisamente que fue falla de una seguridad del Estado, en ese momento la Policía Nacional. Para el entonces alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el caso debe ir a la Justicia Especial de Paz para que se esclarezcan los hechos y los responsables paguen por este ataque terrorista. ¿Qué motivó el atentado? ¿Cuáles eran los intereses? ¿Si fue un operativo o no en unión al narcotráfico? ¿Por qué murieron personas inocentes? Conocer la verdad es fundamental para resarcir a las víctimas. Los problemas al interior de este edificio de justicia no pararon después de aquel atentado. Irregularidades en la construcción y la falta de garantías en los sistemas de seguridad son algunas de las fallas. En 2014, una abogada resultó gravemente herida cuando una de las rejas del edificio cayó sobre su cuerpo. Y el caso más reciente fue el pasado 15 de agosto, cuando uno de los ascensores se descolgó y acabó con la vida de 2 personas y dejó en grave estado a 3 más. Lo que indica es que aquí estamos en una trampa vietnamita, donde por donde se meta uno, por ahí está la falla que le puede ocasionar la muerte o una lesión. Contamos con un estudio de la Universidad del Valle que decía que este edificio era mejor demolerlo que reconstruirlo, pero la solución más barata fue reconstruirlo y hacerle unos reforzamientos, que hoy esos reforzamientos tampoco son prenda de garantía. Quienes tuvieron que soportar las consecuencias del atentado del 2008, hoy se siguen viendo afectados. Tenía 3 empleados y solamente me quedé con una niña para ver si logro sostenerme. Y dependiendo de lo que definan en este mes, ya vemos si me quedo también solo, cerramos, nos vamos. No sabemos, estamos con incertidumbre, ¿no? El público en general pues se ha visto bastante afectado.
porque la fuente de ingresos de nosotros como abogados pues es precisamente la atención en los juzgados, las diligencias que se realizan en ellos. Magazine Pacífico intentó hablar con los voceros en el Valle del Cauca del hoy partido político FARC, pero no quisieron referirse a este episodio. Trabajadores y usuarios del Palacio de Justicia esperan que los problemas al interior del edificio se puedan solucionar, mientras que las víctimas siguen esperando una justa reparación. Con Emcali duplica tu velocidad, paga 5 y navega 10 megas. Incluye en tu hogar la mejor tecnología en navegación y entretenimiento. Llámanos a las líneas de atención 177 o 524-0177. Aplica condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. Hace 4 meses, el reconocido pediatra caleño Carlos Hidárraga fue capturado por el CTI y la policía, involucrado en un caso de comercialización y adulteración de vacunas para meningitis, especialmente que iban destinadas a los niños de Valle y Atlántico. Pues bien, hoy la parte civil de este proceso y las víctimas están pidiendo que el caso no quede en la impunidad. Por eso saludamos a esta hora de la noche al abogado penalista Amaury Peñalosa en Barranquilla. Doctor Peñalosa, buenas noches, bienvenido. Gildardo, muy buenas noches para ti y todos tus televidentes. Doctor Peñalosa, usted es el abogado de la parte civil, representa un laboratorio que sufrió una millonaria defraudación como consecuencia de las acciones de este reconocido pediatra. ¿Cuál es la petición y la preocupación que usted tiene hoy? Efectivamente, yo soy el representante legal del laboratorio Delta, quien es parte civil dentro del proceso que se investiga al doctor Hidárraga. La preocupación que nosotros nos asalta es el grado de influencia que tiene este señor en la ciudad de Cali. Y una muestra de ello es la denuncia formulada por Laboratorios Delta desde octubre del 2008, y la Fiscalía de Cali nunca hizo nada para investigar los delitos puestos a su consideración. Y tuvo que ser la Fiscalía de Barranquilla quien tomó cartas en el asunto, hizo las investigaciones pertinentes y logró, con el acervo probatorio recaudado, imputarle los delitos al doctor Hidárraga y a las otras dos personas que lo acompañan en esta historia criminal. Doctor Peñalosa, recordemos cuál era el modus operandi de este reconocido pediatra caleño. Efectivamente, se pudo comprobar por parte de la Fiscalía que este señor ilícitamente compraba vacunas de contrabando e igualmente compraba y las adulteraba en sus etiquetas, en sus fechas de vencimiento, y se las aplicaba especialmente a niños en su consultorio, además de que vendía dichas vacunas ilícitamente a personas en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Valle del Cauca. Usted representa uno de los laboratorios que fue defraudado por el doctor Hidárraga. ¿A cuánto asciende la defraudación en este caso? Lo cierto, señor periodista, es que Laboratorios Delta no produce la vacuna. Laboratorios Delta la importa con exclusividad desde la ciudad de La Habana, Cuba, a través del laboratorio Finlay, quien es quien la produce. Y estamos hablando de una cuantía estimada en los 2.700 millones de pesos. ¿Cuál era el riesgo que generaba entre los niños el hecho de que se les suministraran vacunas adulteradas, falsificadas o vencidas por parte de la red que comandaba el doctor Carlos Hidárraga? Imagínese usted, señor periodista, que la no aplicación de la vacuna contra la meningitis produce una infección bacteriana grave que produce la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y de la médula espinal, y que la no aplicación de la vacuna generalmente produce la muerte, especialmente en la población infantil. Finalmente, ¿cuáles son los delitos por los que tendrá que responder el médico Carlos Hidárraga, doctor Amaury Peñalosa? Los delitos por los cuales está siendo procesado el doctor Carlos Hidárraga son los siguientes: corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Segundo, favorecimiento y facilitación de contrabando. Tercero, concierto para delinquir. Y cuarto, utilización ilícita de redes de comunicaciones. Doctor Peñalosa, gracias por estar en Magazine Pacífico y buena noche.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes para cualquier información que se les ofrezca. Muy buenas noches. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias de la región aquí en Magazine Pacífico. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Para mí es un honor, un grato poder estar cumpliendo aquí esta obra social, un estímulo a todos estos lustrabotas porque realmente se lo merecen, del Parque Bolívar. Realza más la economía para esta población que lo necesita tanto. Para nosotros significa mucho, mucho, porque en realidad es un gesto tan maravilloso, tan lujoso. Son 11 kits donde va la implementación para que ellos puedan lustrar, unos módulos donde ellos van a poder reactivar su economía, una mejor presentación para la misma comunidad. También quiero agradecer a los estudiantes del SENA, quienes fueron las personas encargadas, quienes hicieron el diseño de este módulo para los lustrabotas. Nos comentaron varias cosas de la espalda o las medidas ergonómicas que tenían. Lo que hicimos fue renovar esas medidas, colocar algo más ergonómico para ellos, que se sientan cómodos. Esperemos que nos traiga nuevos beneficios con la presencia de estos módulos tan nuevos que nos han entregado. Por Palmira vale la pena mejorar. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y prevenir la adicción a las drogas y al alcoholismo en los colegios de Cali es el propósito de la Fundación Santa Inés, ubicada en el kilómetro 30 de la vía al mar. Los estudiantes llegan hasta el lugar y escuchan los testimonios de quienes han sufrido las consecuencias de este flagelo. Esta es como una terapia de choque para que los estudiantes vean las consecuencias y no caigan en ellas. Así son las jornadas que imparte la comunidad terapéutica Juntos por la Salvación, ubicada en el kilómetro 30 en la vía al mar, para prevenir la adicción a sustancias alucinógenas entre niños y jóvenes, estudiantes de sectores vulnerables de Cali. Lo primero es escuchar los testimonios de quienes tocaron fondo por culpa de este flagelo y que ahora intentan evitar que esa historia se repita. Yo comencé fumando marihuana y después de unos años terminé en el bazuco, en la calle. Fumando bazuco, robando, vendiéndola, exportándola, ¿sí? Derrotado totalmente. Un espacio que enfrenta a los estudiantes a la realidad de su entorno social y que ellos agradecen. Se me enseñaron las cosas que no debemos hacer, como no caer entre las drogas, no eso porque las drogas no son algo que tenemos para nuestro futuro, tenemos muchas cosas buenas que darle a nuestro futuro. Niños y jóvenes comparten el resto del día con personas que enfrentan problemas de adicción a las drogas y alcoholismo. Hay chicos que caen en la droga a temprana edad porque no obedecen a sus padres, no van al colegio y les ayudaría mucho este centro de rehabilitación. Encuentros que tienen un propósito claro, como lo explica el licenciado Álvaro Cristiano, director de la Fundación Santa Inés. En prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, sobre todo en los menores de los colegios. Entonces nosotros queremos que los colegios de Cali vengan a conocer qué hace la Fundación Santa Inés en Juntos por la Salvación. Compartir las experiencias y evidenciar las causas que llevaron a estas personas a caer en el mundo del alcohol o las drogas es lo que se busca a través de esta terapia de choque. El compartir esa experiencia te acerca a una realidad que te puede tocar en cualquier momento. Tú estás joven, estás estudiando, te sientes ajeno a esa realidad, pero te persigue. El consumo de sustancias está a la puerta de las escuelas. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes a que aprendan a afrontar ese problema, esa problemática y que puedan desarrollarse de manera positiva. Los educadores de los colegios que se han sumado a esta iniciativa consideran que es una dinámica acertada de prevención. Ellos están viendo la forma cómo podrían llegar a estar o cómo podrían estar siendo tratados, ¿verdad? Si no reconocen que las drogas son un problema o un fenómeno global que está afectando a la juventud. Las jornadas de prevención que adelanta esta comunidad terapéutica pueden programarse llamando al celular 321-741-0895.
La Fundación Santa Inés seguirá trabajando de la mano de los colegios que se quieran sumar a la iniciativa de vincular a sus estudiantes a conocer la realidad que los puede llegar a afectar, pero sobre todo para evitar que más jóvenes caigan en la adicción. Y toda una polémica ha generado en el país la decisión del presidente Duque de anunciar un decreto que contemple el decomiso de cualquier cantidad de alucinógeno en las calles, incluso cuando se trata de la dosis mínima. Algunos dirigentes políticos de la región y también ciudadanos opinaron sobre esta iniciativa. Apoyo la iniciativa del presidente Duque. Hace más o menos 25 años la Corte Constitucional permitió la dosis mínima, pero eso ha contribuido para que muchos jóvenes dañen sus vidas, para que los jíbaros crezcan en nuestro país. Entonces nos parece que es castigar a quien expende la droga y al consumidor, hacia el drogadito, tratarlo como un enfermo. Este gobierno lo que debe es trabajar en pro de que no se aumente el consumo, no se aumente el cultivo de la droga en el país y que haga un control sobre los expendios, que combatir los expendios que hay en colegios, en escuelas. El decreto que presenta el presidente Iván Duque hace parte de una nueva tendencia que hay en Colombia de populismo legislativo y normativo. ¿Por qué populismo? Porque puede que esté conectado con un deseo de la ciudadanía de control del consumo de drogas, pero no es real. Es un decreto además ilegal, inconstitucional, es un decreto además que no soluciona el problema de fondo del consumo de drogas. El consumo de drogas es un problema de salud pública, no es un problema punitivo. En lugares públicos no estoy de acuerdo, pero la persona que es enferma debe, porque es como un medicamento que el médico lo receta. La dosis personal ya está en Colombia, que está demostrado que la gente es enferma en eso. Ayuda mucho, porque pues ya los parques están invadidos. Por todo lado fuman delante del niño, del anciano, del adulto, entonces ya se ha vuelto algo como muy degradante. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Vamos a Piangüita, un destino turístico en el que encontrarás naturaleza, paz y tranquilidad al sonido de las olas. Te invitamos a pasar tus vacaciones con nosotros de una manera diferente, con comodidades diferentes. Vamos a Piangüita. Reserva ya. 321-801-5609. Y hoy en nuestro espacio dedicado al emprendimiento destacamos el trabajo de una empresa vallecaucana dedicada a la fabricación de fajas que logró en el último año exportaciones por más de 1.5 millones de dólares. A Europa, Estados Unidos y Centroamérica. La clave ha sido que este producto tenga también nutrientes para la piel y olores a menta fría, aloe vera y algas marinas, entre otras. La salida de una multinacional farmacéutica con la que trabajó por mucho tiempo como agente comercial fue para William Escobar la oportunidad para empezar a construir su sueño. Sin dudarlo, buscó a un amigo con el que unió esfuerzos para comprar esta empresa de fajas que por aquel entonces apenas incursionaba en el mercado nacional. Tenía la oportunidad pues de comenzar con un negocio de la confección y en esa oportunidad se presentó Guillermo y hablamos y le apostamos a este negocio. Es un negocio que lo arrancamos con una iniciativa de no vender en Colombia, sino de tratar de buscar los mercados internacionales. El objetivo era claro, por eso la calidad de sus productos tenía que ser una prioridad. Toda nuestra maquinaria es coreana, es especial porque las costuras son más planas y son más delicadas, que hace que la prenda cuando se la ponga la mujer no se note la costura. Y la clave también está en nuestro control de calidad. Mi esposa también viene a trabajar el tema de insumos, de conocer más o menos un proceso más o menos del tema de lo que es la materia prima como tal, y pues debido a esa oportunidad pues hicimos un ensamble entre Guillermo, Aleida y yo para poder complementar a una mejor compañía. Al comienzo no fue fácil, se trataba de competir y abrirse un espacio en mercados como Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
En poco tiempo logró pasar de 6 a 40 máquinas en su planta de producción, utilizando tecnología de punta que le permitió a Melibel cruzar las fronteras. Plasmamos todos nuestros diseños gráficamente en nuestro sistema y lo plasmamos en un flote. ¿Esto qué hace? Que la prenda no presente errores en el tema de producción. La calidad de sus productos se impuso y hoy hace parte de las empresas fabricantes de prendas de control con mayor crecimiento, superando el millón de dólares en exportaciones en el último año, un logro que William atribuye también a la entrega de sus más de 50 colaboradores. Trabajamos unidos, trabajamos en equipo, hacemos reuniones constantes, hacemos que el empleado se sienta parte de nuestro equipo, de que están trabajando por una marca y lo mismo ellos se sienten con el sentido de pertenencia de trabajar por una compañía que también los tiene como una familia en todo sentido de la palabra. Ahora esta empresa vallecaucana trabaja para ampliar sus exportaciones, llegando a países como Turquía y Arabia para consolidar su crecimiento y generar nuevos empleos. Todo un ejemplo de emprendimiento regional. Con Emcali duplica tu velocidad, paga 5 y navega 10 megas. Incluye en tu hogar la mejor tecnología en navegación y entretenimiento. Llámanos a las líneas de atención 177 o 524-0177. Aplica condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. Un reconocimiento a su gestión recibió el director de la Oficina de Notariado y Registro de Buga, el abogado Rodolfo Yanguas, esta semana. Yanguas, quien cumplió 2 años en ese cargo, adelantó una campaña para erradicar los tramitadores y mejorar el servicio y la atención en esa oficina. Fue en 2017 cuando el abogado caleño Rodolfo Yanguas llegó a la dirección de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga. Uno de sus primeros retos fue erradicar la poderosa red de tramitadores que operaba alrededor de la entidad y que, según el funcionario, impedía una óptima prestación del servicio. Es muy sencillo erradicar los tramitadores. En la medida en que usted le rompa los vínculos internos y que usted le cierre la operación, pues finalmente no va a tener tramitadores cerca. Una tarea que incluso lo llevó a enfrentar amenazas de muerte en su contra. Si hay un trámite ágil, pues nadie tiene por qué pagar para que se lo agilicen, porque lo que ya es ágil no necesita de pago. Entonces esa es otra forma, la agilidad lleva a transparencia. Un año después, muchos de los usuarios bugueños reconocen su labor al frente de esta entidad. Me tocaba encontrarme con el tramitador, encontrarme con que me daban los plazos de 8 días hábiles y nosotros necesitando avanzar en la obra del centro comercial y de escriturar, y era verdaderamente lento el proceso. Hoy vemos un hombre en estas cualidades de transparencia, de lealtad, ha dignificado el trabajo de su equipo. La gente iba y le tocaba esperar 1, 2 o 3 días y hacer un trámite. Y ahora es excelente. En tantos minutos, ya está. Un cambio en el servicio de atención que reconocen especialmente los usuarios, no solo de Buga, sino también de los otros municipios a los que atiende esta entidad. Si un usuario antes se gastaba 2 días haciendo una diligencia y ahorita la puede hacer en 10 minutos, pues tiene que estar completamente agradecido. Pero tampoco es una gratitud que tengan que demostrar de manera eterna, es que esa es la razón de ser del servicio público. Pues que no es posible que una persona gaste todo un día haciendo una diligencia cuando la podía gastar en 10 minutos. Y basta simplemente con el querer de los funcionarios, como ha sucedido en la oficina. La Administración Municipal de Buga también destacó la gestión realizada por el registrador de instrumentos públicos. La verdad, no tenemos sino gratitud para él, felicitarlo, exaltarlo, porque siempre tiene una muy buena prestación del servicio para con nosotros y para la comunidad a la que finalmente representamos. Tenemos una oficina que definitivamente mostró que en lo público es posible trabajar con eficiencia, trabajar con transparencia y que se puede hacer un cambio y una transformación social a partir del cambio personal. O sea, el trabajo empieza por mí. Si yo cambio, transformo el mundo. La Oficina de Registro y Notariado de Buga, por la que pasa todo el movimiento inmobiliario de la ciudad, es ahora una entidad más cercana a la gente, gracias al trabajo que permitió erradicar los focos de corrupción que por años se enquistaron en ella. Todo un ejemplo para muchos funcionarios públicos de la región. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Don Belele, el castillo de la diversión, el mejor restaurante temático infantil de Cali, celebra un super cumpleaños con fiestas temáticas, juegos, playground, baile, títeres, pintura, payasos y recreación dirigida por expertos.
Informes 311-369-9792. Y a esta hora de la noche, en Magazine Pacífico, invitado el representante a la Cámara por el Partido Liberal Vallecaucano, Juan Fernando Reyes Curi. Representante, buenas noches. Buenas noches, Gilardo. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Gracias. Ha presentado usted un proyecto, ha radicado un proyecto de ley Estatuto Especial para Cali Distrito, que busca sacarle provecho a la condición que tiene Cali de Distrito Especial. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, Gilardo, primero, Cali ya es Distrito Especial. Para mí ese es, digamos, el cascarón, pero ese cascarón hay que llenarlo de contenido para potenciar la vocación que tiene Cali como distrito cultural, deportivo, empresarial, de servicios y de turismo. El proyecto busca 5 cosas concretas y se las voy a contar. Primera, que los bienes del narcotráfico, incluyendo las caletas, pasen a manos del distrito para ser destinados a temas deportivos, culturales, de turismo, etc. Segundo, que entidades del orden nacional se trasladen a Cali completamente y funcionen desde Cali, como por ejemplo Coldeportes. Tercero, que se cree una zona franca especial de servicios, por unas exenciones tributarias, por supuesto, en el centro de la ciudad, en el área de renovación urbana de Cali, para temas de economía naranja. Cuarto, que las empresas, se le concedan a empresas exenciones tributarias que le donen al distrito de Cali para su agenda cultural, Salsódromo, Feria de Cali, Petronio Álvarez, etc. Y quinto, que el Distrito Especial pueda acceder directamente a unos recursos del orden nacional, de unos fondos que tiene la nación, entre un 5 y un 10%, 9 fondos más o menos, relacionados también con el tema de emprendimiento, de cultural, deportivo, de servicios, empresarial, etc. Usted dijo en la campaña que no iba a dormir al Congreso. Con la presentación de este proyecto de manera temprana, ¿lo que quiere demostrar es eso? Claro que vamos a trabajar, eso fue lo que yo dije en campaña y lo estoy haciendo. Apenas quedamos elegidos, comenzamos a trabajar en este proyecto y por eso lo logramos presentar muy temprano. Mucha gente se sorprendió que a un mes de posesionado en el Congreso ya tuviera un proyecto de estas categorías y con este impacto que en el caso de pasar beneficiaría mucho. ¿Cómo va a ser la participación del Partido Liberal en lo que es el trabajo del paquete de iniciativas contra la corrupción? Bueno, el Partido Liberal y yo creo que todos los partidos han manifestado su apoyo a todo lo que pase en el Congreso que sea para luchar contra la corrupción, para luchar efectivamente contra la corrupción. Ahí pues vamos a acompañar esas iniciativas. Pues Juan Fernando Reyes Curi, representante de la Cámara por el Partido Liberal Vallecaucano, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico y por estas noticias que tienen que ver con el trabajo legislativo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Fernando. Así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Volveremos en una semana, el próximo miércoles, con más historias de nuestra región en Magazine Pacífico. Hasta entonces.